Bueno, Fer, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, ¿sabes? Y la idea al hacer esta entrevista era charlar sobre esta iniciativa que estás haciendo adentro de la cárcel. Bueno. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, nace hace 2 años y medio. Había otra estructura, otra dirección, digamos, que a los días de haber iniciado hubo un cambio porque fue todo el lío ese de las fotos dentro de la Sí. penitenciaría. La idea mía fue inicialmente hacer un taller para el personal, porque en realidad hay como esta disputa siempre de que el policía o el penitenciario es el tipo jodido, y yo tengo un hijo ya de 24 años, entonces, digamos, de charla, a lo mejor él cuenta que a lo mejor viene y le dice documento, un policía en la calle. Y entonces ellos que vienen a las 6 de la mañana de pasar una noche divertida, eso, dice, díganos buenos días, qué sé yo. Entonces le dice, documento, le dije. ¿Y cuál es? ¿Que los pibes son mala gente o que el policía es mala gente? No, yo creo que es un tema de educación. Entonces, el personal policial, en este caso, por miedo a que se sigan burlando, directamente hace el corte. Entonces, y los pibes, bueno, no, nos trató mal y esta costumbre. Entonces me pareció que estaba bueno dar un taller de comunicación al personal. Y bueno, y en ese momento quien estaba de director me pidió que hiciera, que emprendiéramos esa idea, pero también hiciéramos algo para los internos. Y bueno, y así arranqué, hay cuatro grandes grupos, cuatro unidades dentro de la cárcel de San Luis, la 1, la 2, la 3, la 4. Y empecé con dos, que eran los menores, digamos, entre hasta 20 años, y las mujeres. Y al segundo año incorporamos a los condenados y a los procesados, que son la unidad 1 y 2. ¿Y cómo fue la primera experiencia, por ejemplo? Bueno, es interesante. Yo digo que se aprende más, yo personalmente he aprendido más cosas que probablemente las que ellos han aprendido de que yo les puedo enseñar. La idea me parece que es generar producción. Y me parece que es muy rico porque hay que pensar que, bueno, los internos están 24 horas allá adentro y el personal muchísimas horas de su vida dedicada a estar ahí. Casi tantas como el interno, Entonces parece que bueno, qué sé yo. Yo tengo amigos que me dicen, ¿a dónde vas a dar un taller a la cárcel? ¿Y cuánto te pagan? No, no me pagan, es gratis. Ay, vos estás loco. Porque verdaderamente es gratis, ¿no? O sea, yo no cobro nada. Entonces el tema es que uno piensa, a la cárcel, sí, mejor, sí. ¿Qué hay ahí? Nada. ¿Qué vas a ir a dar clase? Anda a un asilo, anda a una escuela. Y bueno, y por ahí me parece que hay un grupo, tanto de ciudadanos como el personal, como de ciudadanos que son los presos. Bueno, y hay muchos mitos, digamos, como que cobran más que un jubilado, y bueno, en una de las revistas lo conté, que no es así, que no es que cobran más que los jubilados, ni que cobran. La ley laboral dice que cualquier persona presa o libre, si trabaja, debe recibir Una un sueldo. remuneración, claro. Entonces, que no lo paga el Estado, lo paga la empresa que lo contrata. Si lo contrata, que generalmente no pasa, digamos, ¿no? Bueno, eso. Y en esto que me decías de la experiencia, ¿cómo lograste primero hacer la empatía, la comunicación? ¿Cómo te presentaste con ellos? Bueno, yo trabajo mucho con imágenes de internet o del Facebook, de estas cosas, que son disparadores y que permiten, que tienen que ver con el humor también. El humor funciona muy bien ahí adentro.
porque la verdad es que va hay muchas religiones, entonces allá adentro que sí. Tienen su pastoral, digamos. Claro. Entonces, una de las premisas para venir a clase de los días que yo voy es que vos podés ser de cualquier... No hablamos de religión ni de partidos políticos. O sea, perfecto. No se habla. La consigna para escribir en la revista, cada uno escribe lo que quiere. No pueden hablar ni bien ni mal de otro interno ni de un personal. Ajá. Esa es lo único que además lo manejan ellos. No es que, no, acá que alguien dice esto se puede y esto no. Hay una especie de... Bueno, y se hizo una revista porque si uno le preguntaba a los internos ¿qué te gustaría hacer hoy? Y cruzar el portón verde, porque la penitenciaría tiene un portón verde que es clásico, ¿no? Entonces, bueno, y una vez que salgan, ¿qué? ¿Para qué? Y no sé, una vez que esté afuera vemos. Entonces, la lógica mía es que si no sabes para qué vas a salir, seguramente vas a volver. Entonces la idea era decir, bueno, a ver, veamos qué capital tienen ahí. Y no tenemos nada, y tienen tiempo, que los que estamos afuera no. Claro. Y en las primeras herramientas que fuiste brindando para lograr hacer El Quijote, se llama la revista. ¿Por qué El Quijote? Porque El Quijote lo escribió Cervantes, que es el libro que en lengua española es el libro más leído en el mundo, después de la Biblia, ¿no? Sí. Es el libro más impreso y más leído. Y además Cervantes lo termina de escribir en la cárcel. Claro. Y esto mismo se lo has contado vos a tus alumnos. Sí, ¿por qué? Entonces, sí. Bien. Y en las primeras herramientas, o sea, porque te tenés que erigir como una autoridad, o sea, como profesor. Ahí cuando les vas enseñando, les vas dando las herramientas para la revista. ¿Cómo te iba? ¿Cómo te recepcionaban? En general hay gente que viene, que continúa desde el inicio, y gente que fue y que no volvió. Es un tema más de adentro, porque, digamos, para ir a clase no pueden estar ni castigados, ni tienen que tener buena conducta y esas cosas. Entonces no se presentan inconvenientes dentro del taller, digamos. Claro. Y el tema de las historias de vida, porque también te deben contar sus historias de vida, ¿o no? Sí, cuentan. No es un eje de charla, digamos, ¿no? Ajá. O sea, si tienen, están presos por robo, por narcotráfico, por consumo o por asesinato, no es una cosa que afecte a decir, los que roban no pueden venir, o los que matan no pueden venir. Claro. Puede venir prácticamente cualquiera. Yo les digo que en lo personal tiene que ver conmigo eso. Es decir, cualquiera que tenga un delito por abuso sexual con niños o mujeres, a mí me jode, digamos. Pero bueno, no es algo que decía, si estás acusado de abuso no puedes venir al taller. Vení igual. Lo único que yo te cuento que a mí no me gusta. Está bien. ¿Cómo vas tomando, o sea, planteando los temas para la revista, por ejemplo? No hay un eje. ¿O los dejas a ellos que decidan? Sí, ellos escriben, por ahí escriben una frase, o hacen una caricatura que hemos publicado, y además hay mucha gente que escribe de afuera, digamos, o escribe personal. Sí. Que trabaja ahí, escribe un juez, escribe una maestra, escribe... ¿Y con qué te has encontrado en lo humano? Bueno, con lo mismo que nos encontramos en la calle, no es distinto. Todos tienen más o menos las mismas condiciones que tenemos acá afuera, que decimos queremos mantener a la familia, queremos... quieren a su mamá, quieren a su mujer, a su novia o a su novio. ¿Y en la experiencia tuya ya llevas más de 2 años? Dos años y medio. ¿Y? A mí me parece que funciona.
a lo mejor faltaría que tuviera algún engranaje que retomara más con una cuestión institucional. Pero sin embargo, yo no pertenezco a la institución. La institución se ha portado, por lo menos conmigo, muy bien, digamos. No, yo no puedo decir, no, hay cosas que no me dejan. De hecho, se hace un montón de actividades. Así que a mí me parece que... ¿Y vos cómo es el ritmo de tus clases? ¿Qué días? ¿Cómo vas? Bueno, voy jueves y viernes inicialmente. Ahora voy los martes, creo. Porque he retomado hace una semana. Ajá. Y la clase dura una hora y media más o menos, con cada grupo. Uh-huh. ¿Y en la clase qué planteas? No, yo llevo mi notebook, que les doy algunas, muestro imágenes, sí. O también supongamos que la idea es, bueno, ¿y qué les gusta a ellos? Pues si no es como muy de escuela. Entonces, claro. Y a mí, yo quiero escuchar un tema de rock, o de la Mona Jiménez, o de lo que sea. Claro. Entonces yo les llevo, bajo videos y los vemos ahí.